aún por terminar. Tras la gran época de Arthas y su trágico final, el sindicato ha estado hundido en la miseria y aplastado por la represión oficialista. Pero una nueva imagen apareció. Sacarraterrum, tras una lucha incesante por conseguir pasas y cacahuetes por la soldadesca, consiguió algo que nadie había conseguido. Hacer del sindicato una herramienta oficial y respetada por los altos mandos. Hoy, día 7 de junio del 2015, se va a inaugurar estos hechos con una merienda. Con que traigáis algo de comer, beber, un par de sillas y eso basta. El resto lo ponemos nosotros. Aunque antes vamos a juzgar a Néstor, sindicalista sospechoso de traición, que al parecer ha mantenido contacto con partidos contrarios al sindicato como las Juventudes Mercurianas. El Bijuis. Me he caído. Empieza de nuevo. No pasa nada. Néstor, has sido acusado de haberte convertido y corrompido en un sucio cani, en que te han visto acompañado de oficiales litrando en un parking mientras escuchabas música dubstep electro de los años 90. Pero... estilo Fly and Free, lo, en resumen, ¿cómo te declaras? Yo me declaro inocente. Es mentira, eso es patraña oficialista. Mentira. Orden en la sala, maldita sea. Orden en la sala. Acusación. Presente sus alegaciones. Acusación. Es el fiscal. Hemos ganado el juicio, no hay acusación. Vale, bueno, da igual. Todos los aquí reunidos hemos visto en la página del diario de la CGH como imágenes de Néstor en modo cani. La defensa tiene algo que alegar al respecto. Todo mentira. Defensa. Don... al atril. Primero, ¿por qué se saca información de mi cliente? Sí, se debe pedir que para sacar una persona en el diario se debe pedir confirmación. Y eso no se le ha pedido a mi cliente. Pues eso es el primer punto. Y luego, no hay testigos de que eso ocurra, ¿vale? De que eso haya ocurrido. ¿Cómo que no? Si hay imágenes de ello. Testigos visuales. Eso es propaganda. Eso es propaganda de oficialía. A ver, un testimonio de gente del grupo de WhatsApp. Tuviste un comportamiento, cani. ¿Es eso cierto? Eso es mentira. Yo siempre he sido leal al sindicato y he sido un buen perro flauta. Entonces, voy a buscar la conversación que me pasó una persona anónima. Y me llamo Néstor y soy un puto cani. Sea quien sea que haya dicho eso, no son más que falacias. ¡Orden la sala, maldita sea! Empieza por la letrita. También se comenta de que te uniste a las Juventudes Mercurianas. ¿Es eso cierto? ¡Eso es mentira! Yo soy Mamá solo leal al sindicato. Tenemos un documento escrito, el cual pone que has pagado la cuota para entrar a las Juventudes Mercurianas. Como, ¿pero qué cuota? Como ¿cómo voy a pagar la cuota si la oficialía no me paga? Exacto. Todo mentira. ¿Qué te paga? Por cierto, un inciso. Por dos pasos el abogado de la defensa puede intervenir cuando sea para defender a su cliente y tal, ¿eh? O sea, no sé. ¡Que quiero explicarlo! Hombre, la defensa en conjunto puede estar ahí ahora defendiéndose. ¿Y puede haber un oficial encima de una mesa? Lo que no sé es qué hace ese señor ahí. Soy el gran Mercury, líder y señor puto amo de las Juventudes Mercurianas. El fiscal decía que tenía documentos que mostraban que probaban la canicidad del acusado. Mentira. Exacto. ¿Pasó un guiazo? Y yo tengo documentos en los que mi cliente se mete con los canis. ¿Ahora qué? Ah, bueno, acusado defensa, ¿tenéis alguna prueba para contrarrestar los documentos que el fiscal presenta? Que es nuestro primer sindicalista, señores. Estamos juzgando
a uno de los creadores. Mentiras, esas Arthas. Estáis juzgando a aquel que dio su vida por el sindicato. Yo hice el primer golpe del sindicato. Exacto. Y lo corrobará Nico, que fue el que lo sufrió. ¡No, mentira! Soy un mártir de la causa. Y después por un leal a la oficialía. Protesto. Aceptada. Uy, esto es traición. Pues yo protesto también. Digo que esto es propaganda de la oficialía. Para desprestigiar nuestro sindicato. Debemos estar unidos. Acepto también. Aceptada también. A la vista entonces de que nadie más dice nada, que nadie muestra más pruebas, el tribunal pasará a deliberar. Dejemos al pobre Mercury. A ver, vamos a llamar a un testigo. Mercury, a testificar. Por fin alguien llama a testigos. ¿Qué? Madre mía. Ahí. La defensa, que se vaya. El testigo. Eso no. Vamos a testificar al líder de las Juntas Mercurianas. ¿De las qué? De las Juntas Mercurianas. Ese soy yo. Y... Mercury, líder de las Juventudes Mercurianas, ¿qué tienes que declarar? Vengo a explicar por qué hay pruebas de que nuestro compañero Néstor se ha unido a las Juventudes. Si no es caso, protesto. Yo, no es más bien que la transacción fuera desde Néstor hasta las Juventudes, sino que las Juventudes hicieron una transacción monetaria a nuestro compañero Néstor. Eso es que se debe, yo no tengo ninguna transacción. ¿A qué se debe la transacción? ¡Silencio! ¿Qué se debe la transacción? Le pagué para ligarme a su... Eso es mentira, protesto, señoría. Ahora es mi mujer. Todavía me quedo con... La defensa tiene una manera de contrarrestar ese testimonio. ¿Un documento? ¿Alguna alegación? ¿Algún texto? ¿Algo? Sí, yo tengo un testigo. Pero eso lo tiene que hacer el abogado, no tú. Es que... Sí, tiene... Es que mi abogado tiene un Tolai. Solicito un abogado nuevo. Mentira. ¿Algún abogado nuevo por aquí? ¿Algún que tenga micro, por favor? Todo mentira. Yo quiero pruebas, guiazo. Que bueno, se presenten. Visto lo visto, Néstor, estado. Te puedes autodefender. El viejo abogado que se vaya... ¡Venga, al público! ¡Fuera de aquí, no te público! ¡Quedad despedidos! ¡No cobras este mes! Tengo... una... Y que alguien se lleve... cadáveres, maldita sea. Lo que policía, ha dicho aquí el señor recoge. Líder de las Juventudes Mercurianas es mentira. Mi amiga no es su mujer, es su amante. También hasta que... ¿Pero le pagaste por ello? No. Que la sacó de casa y se la llevó. ¿La raptó? La raptó. ¿Y le robó la virginidad de su templo sagrado? No, se volvió sí, a operar. Bueno, si eso existía en ella. Yo me escondo, no quiero saber nada más. Hicimos travesura. Nico. Tío. ¿Y esa es tu defensa, Néstor? Arresta a Mercury. Sí, no me apunte. ¡Eh! ¡Ha matado a un juez, mano! ¡No mira mal! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muerto, ey, muerto ey, matado! ¡Ha muerto! ¡No! ¡Tengo mucha cosa que decir! ¡Al meterte, Nico! ¡Fin del sindicato! ¡Se acabó el juicio! Yo, Néstor, alias Escipión, soy líder del grupo Procani de la oficialía. ¡Yeeey! El sindicato acaba de morir. ¡Golpe de estado en este juicio! ¡Oh, Dios mío! Por ello, este pues... fuerte juzgado es mío. Desde este momento, el sindicato es reemplazado por el partido Procani. Néstor ha vencido y ha impuesto su poder. Pronto continuaremos con esta historia, pero luego... Que ahora toca merienda. Que voy a calentar pollo. Bueno, antes de empezar a comer, solo vamos a cortar el pavo. Decir... Sombra, cortar el pavo. Joder. ¡Ya lo corto! ¡Eh, yo quiero morir! Who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat.
That's all the truth I know.